Hola amigos de la acuarela, en esta ocasión os presento un pequeño vídeo sobre un material o tal vez le podemos llamar utensilio que os vendrá muy bien en el caso de que uséis caballete. En esta ocasión he ido a una tienda de, digamos, un bazar concretamente y me he encontrado este utensilio de acuarela que se usa especialmente para bellas artes y se usa mucho en acuarela cuando usamos caballete. Ron Ransom, que es un acuarelista inglés, lo utiliza mucho. Yo creo que fue la primera vez que lo vi y después lo he intentado buscar en tiendas de bellas artes, etcétera, lo encontré por internet también, pero me ha sorprendido que en un bazar vendan este tipo de cosas. Si veis aquí en la descripción del utensilio en cuestión, vemos que dice que lo denomina limpiapinceles retráctil. Es un utensilio de bellas artes y realmente ya nos viene aquí como cuál es su imagen, que dice que es plegable y es como una especie de lecherita. Bien, yo voy a abrirlo para que veáis cómo funciona. Os decía que es para caballete porque generalmente con caballete se pinta siempre en exterior. Entonces, viene muy bien si salimos a pintar al exterior porque podemos colgarlo de nuestro caballete y no hace falta que tengamos una mesa o cualquier otra cosa para poner nuestro recipiente de agua. Bien. Vamos a ver cómo funciona. Bueno, aquí veis lo que me ha costado. 2 euros. Lo que quiere decir que, bueno, tiene un precio interesante y aparte que tiene bastante capacidad. Digamos, la calidad no es suprema, digamos, por decirlo de alguna forma, pero nos puede dar un cierto servicio. Como veis, esta es la forma de uso y nosotros echaremos el agua ahí y ahora dentro de un momentito veréis una foto cómo queda en el caballete. Bien, pues lo de retráctil tiene un sentido porque podía ser rígido sin ser retráctil. Esto es para que podamos plegarlo y meterlo en nuestra caja de utensilios y donde tendremos los pinceles, tendremos la paleta, etcétera, y nos va a meter muy poco, digamos, muy poco bulto. Esto que tiene aquí no es ni más ni menos que simplemente cuando han hecho el paquete para que no se aplaste demasiado. Bien, pues ahora veréis cuál es el efecto colgado del caballete.